llamaba a un cambio en el corazón y en el modo de vivir. Un personaje que se llamaba Juan y que bautizaba junto al río Jordán, Juan el Bautista. Hoy, al cabo de tantos siglos, recordamos de nuevo a este personaje y escuchamos su llamada en este tiempo de Adviento. En el Evangelio, Él nos invitará a preparar el camino del Señor. Y nosotros responderemos a esta llamada. Otro acontecimiento que nos convoca en este día es celebrar como Iglesia Diocesana la apertura del año de la vida consagrada, convocado por nuestro Papa Francisco. Y lo hacemos en esta Eucaristía junto a nuestro Obispo, dando gracias a Dios porque Él es capaz de formar nuestros corazones y hacernos felices. Nuestra entrega total al servicio de la Iglesia, la familia, los jóvenes, los niños, los ancianos, los pobres, nos realiza como personas y da plenitud a nuestra vida. Preparen el camino del Señor. Cuando su pueblo ha sufrido en el exilio, Dios lo consuela por medio del profeta. Dios permanece fiel a la alianza. Está dispuesto de nuevo a dirigir a su pueblo una vez más a la libertad. Lectura del profeta Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritad, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por su pecado. Una voz grita en el desierto, preparad un camino al Señor. Allanar en la estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que los torcidos se enderecen y los escabrosos igualen. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos, hablando la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, Heraldo de Sion, alza fuerte la voz, Heraldo de Jerusalén, alza, no temas, di a la ciudad de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo presenta. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma el brazo de un cordero y hace recordar a la madre. Palabra de Dios. Mira desde el cielo.
justicia marchará en él, la salvación seguirá sus pasos. Gracias.
tantas religiosas, tantos sacerdotes, compartiendo la celebración con el obispo y con todos ustedes. Y esta hay que dar esta explicación, porque además es un acontecimiento eclesial. De alguna forma Nieves era lo que lo ha anunciado al principio, pero creo que es necesario abundar un poco más en el tema. Hace en octubre próximo, digo en diciembre próximo, celebraremos la clausura del Concilio Vaticano II, 50 años ya, es decir, en 2015, día de la Inmaculada en 2015. Se clausuró el Concilio Vaticano II. El fruto más importante del Concilio Vaticano II ha sido el documento sobre la Iglesia, la Constitución, llamamos sobre la Iglesia, que por las dos primeras palabras en latín, como empieza el texto, se llama, muy conocido, Lumen Gentium. Y se fue publicado, aprobado por el conjunto de papas de los padres conciliares, los obispos del mundo entero, reunidos en el concilio por el Papa Pablo VI, el día 21 de noviembre de 1964. Es decir, se acaban de cumplir 50 años del 21 de noviembre pasado. Ese mismo día, el Santo Padre Francisco ha escrito una carta a los consagrados, una carta preciosa a los miembros de la vida consagrada, precisamente conmemorando que hace 50 años se aprobó la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, y que el próximo otoño, el 28 de octubre, se cumplirá 50 años también de la publicación, de la aprobación del documento del concilio que trata sobre la vida consagrada. Es decir, este clima de medio siglo de vida, de medio siglo de vida, tanto de la Lumen Gentium del 21 de noviembre último, como la Perfecte Caritatis, el decreto Perfecte Caritatis, así se llama el documento que trata de la vida consagrada del concilio. Hace ya 50 años, el Papa ha querido conmemorar este año, creando, invitando a vivir el año de la vida consagrada. Este año no es para que lo vivan los consagrados y las consagradas solos, es un año para que todos nos demos cuenta de lo que significa el valor que tiene en la vida de la Iglesia, la vida consagrada. Que está en momentos de debilidad, nosotros estamos en momentos de debilidad, estamos ciertamente en un momento de debilidad. Estamos en un momento de debilidad, somos menos que hace 50 años, somos menos. En los seminarios hay menos vocaciones que hace 50 años. Pero estamos en debilidad también las familias. Hace nada celebramos el encuentro de empresarios de familias y ahora cuando hablamos de la familia somos conscientes de que la familia, tal como entiende la fe cristiana, está en un momento de debilidad. Cada vez hay más parejas que no se casan, que viven y emprenden una vida de pareja, pero sin casarse. Y cada vez hay más matrimonios civiles que matrimonios canónicos. Y cada vez hay más rupturas matrimoniales que celebraciones de matrimonio. Es decir, que estamos en momentos de debilidad. Pero precisamente por eso es por lo que tenemos que despertar en nosotros la confianza del Espíritu Santo y la esperanza en el Señor que viene. El Adviento viene a nosotros con esta carga de esperanza. Y la voz de los profetas, Isaías hoy, y la voz de Juan Bautista, que anuncia la cercanía del Señor, es también una llamada de esperanza para estas realidades que estamos viviendo y en especial este año y a lo largo de la
Santo Padre ha escrito esta carta que tiene, digamos, objetivos de este año. El Papa dice objetivos de este año para los consagrados. Mirad nuestra propia historia con gratitud. Yo diría a los que no son consagrados aquí, que no son tantos, les diría, mirad a la vida consagrada con gratitud. Nos damos cuenta de cuántas cosas fenomenales, fenomenales, están haciendo los consagrados y las consagradas en la vida de la Iglesia y de la sociedad. En la asistencia a los más débiles, en la asistencia a los mayores, en la asistencia a los enfermos, en la asistencia a los niños, adolescentes y jóvenes, en el campo de la educación. En tantos y tantos campos en donde los consagrados y las consagradas están aportando testimonio de su vida y de su buen hacer. Y esto, así como ellos, vosotros, tenéis que mirar la historia, dice el Papa con gratitud, yo también lo digo a toda la Iglesia de Cristo. Miremos a la vida consagrada con gratitud. Segundo objetivo de este año, según el Papa, es vivir el presente con pasión. Yo creo que es una de las grandes ideas del Santo Padre Francisco. Está invitándonos a todos a vivir el presente con pasión. A vosotros lo dice de manera especial. Vivir el presente con pasión. Volveros a preguntar si de verdad Dios es el primer amor y el amor fundamental de nuestra vida. Y despertar la pasión por lo que hacéis y hacerlo con entrega total. Y nosotros los que, vosotros que no estáis en la vida consagrada, ayudamos a los consagrados para que vivan este año con pasión, vivan el presente con pasión. Desde esta situación de debilidad, desde la propia situación de debilidad que vivimos los sacerdotes, desde la propia situación de debilidad que viven los laicos, ser conscientes de que nos hace falta reanimar nuestra vida cristiana y nuestra vida sacerdotal y nuestra vida de consagrados. Y después mirar el futuro con esperanza. El Papa apunta una idea que muchas veces yo leo de una otra forma, por medios menos adecuados, quizá. El Papa toca una idea muy bonita sobre la esperanza. Yo la manera de decir que tengo esto es que la esperanza la tenemos no en función de los éxitos y los logros que conseguimos. Nosotros no tenemos esperanza porque triunfamos. Tenemos desesperanza cuando fracasamos, pero la esperanza no se tiene en función de los éxitos que se consiguen. Eso no es esperanza, eso es comprobación de resultados. La esperanza procede no de la experiencia del éxito, sino de la experiencia de que el Señor está en nuestras vidas y que Él fortalece nuestros pasos. Y aunque no veamos los frutos más inmediatos de nuestro buen hacer, Él nos anima a seguir realizando ese buen hacer y a hacerlo cada vez. Por lo tanto, mirar el pasado con gratitud, el presente con pasión y el futuro con esperanza. Después el Santo Padre nos dice, y estoy repitiendo cosas que dice a vosotros y a vosotras los consagrados, porque realmente nos viene bien escucharlo a todos los demás, incluso a los hermanos que no son consagrados y que hoy están aquí en la misa de Navidad. Dice el Papa, ¿qué espero yo de este año? ¿Qué espero yo de los consagrados y las consagradas de este año? Él lo dice con una fuerza especial porque él se presenta al principio de la carta como consagrado también, a pesar de que él es jesuita. Entonces él como consagrado dice, yo espero de vosotros un despertar de la alegría. Dice, siempre repito que un consagrado tiene que ser alegre. Tiene que ser alegre. ¿Qué espero de este año, de la vida consagrada?
potenciéis la comunión en vuestras comunidades y la comunión como testimonio para la sociedad. Vuestros fundadores no han creado seguidores de sus ideas y de su carisma por libre, sino han suscitado comunidades que fueran en este mundo ejemplo de comunión, ejemplo de servicio al carisma que vuestros fundadores suscitaron y despertaron en la iglesia. Después dice el Papa una cosa muy bonita, porque dice en su consagrado, dice que seáis profetas, que seáis profetas, que despertéis al mundo. Esto es precioso. Los profetas son los que despiertan al mundo. El mundo a veces se duerme en unos laureles tontos. Hoy estamos dormidos, el mundo está dormido en el fracaso. Porque la sociedad lo que prima es la corrupción, lo que prima es el beneficio, lo que prima es las consecuencias de este beneficio, de esta búsqueda. Desigualdad tremenda se crea en la sociedad. Dice el Papa, ser profetas, despertar con vuestra vida evangélica, con vuestra vida radical, siguiendo el Evangelio, ser profetas, despertar. De los religiosos, los religiosas, los consagrados, los consagradas, son, conocen a Dios y conocen al hombre. Conocen a Dios y conocen al hombre. Por eso pueden aportar lo que es necesario en cada vida. Yo pensaba en las lecturas de hoy, este profeta Isaías, que dice la palabra y el dicho de consuelo, consolar. Consolar tiene un doble sentido, dar ánimo y esperanza. Consolar, dar ánimo y esperanza a mi pueblo. Y por otra parte, sanar las heridas que tiene mi pueblo. Creo que estas palabras del profeta Isaías hoy se aplican a este uso que hace el Santo Padre Francisco dirigido a la vida consagrada. Ser profetas, despertar, dar esperanza a la gente, sanar los corazones heridos. Y después también el profeta Isaías y Juan Bautista son los especialistas en decir dónde se encuentra Dios. El grito que resume hoy la profecía de Isaías es: aquí está nuestro Dios. Y el grito que resume la actuación de Juan Bautista es: el Señor está cerca, el Señor está al llegar. Él viene con Espíritu Santo, Él viene con esa fuerza que nos hace despertar. Pues seamos profetas. Después el Papa, a vosotros y a vosotras, como a todos en la Iglesia, nos dice que sepamos salir de nosotros mismos a las periferias. Salir de nosotros mismos a las periferias. ¿Cuántos y cuántas de vosotros estáis ya en las periferias? ¿Estáis sirviendo a los ancianos? ¿Estáis sirviendo a los enfermos, a los pobres? ¿Estáis sirviendo a las prostitutas? ¿Estáis sirviendo a todos los que están en las zonas excluidas y marginadas de la sociedad? Papa nos anima a que sintáis que de verdad esto es necesario, que se siga haciendo con pasión. Vamos a pedir al Señor que este mensaje que el Papa dirige a los y a las consagradas sirva también para todos en la Iglesia, que todos sepamos sentir la vida consagrada como algo de todos, como algo propio, que nos interesa muy mucho que haya una vida consagrada en la Iglesia fuerte, vigorosa, con una vida evangélica que a todos nos anima. Pedimos al Señor que le conceda a los institutos de vida consagrada, a las sociedades de vida apostólica, las vocaciones que necesitamos. No lo necesitan solo ellos y ellas, lo necesitamos todos nosotros. Nosotros necesitamos que haya jesuitas, cristianos, cristianos, hermanitas del cielo desamparadas, hijas de la caridad, oblatas, que
todos, porque ¿sabéis cuántas comunidades tenemos en nuestra diócesis? Hay 65 comunidades consagradas. 65. Total de 450 miembros de la vida consagrada. Quizá ahora sean un poquito menos, pero los datos que doy son los del 2013, declarados para la visita a Lima. Hay 65 comunidades de vida consagrada en la diócesis con 450 miembros. Parecen muchos, pero son pocos. Parecen muchos, pero son pocos. Necesitamos más. No necesitáis más, necesitamos más. Necesitamos que haya muchos consagrados que, siguiendo con radicalidad el Evangelio de Jesús, dan testimonio y despiertan el mundo de los valores que merece la iglesia. Oremos de verdad, de todo corazón, por esta causa, y vosotros y vosotras, dadnos el testimonio de vuestra fidelidad. Digamos, Señor, ven a salvarnos. Señor, enriquece a tu iglesia con mucha ternura, Señor, para que muestre tu camino a todos los que buscan. Acoja con compasión a los pecadores y sea refugio y defensora de los pobres y te decimos, Señor. Por la paz en el mundo, especialmente en los países donde sufren persecución los cristianos a causa de su religión, para que el Espíritu Santo nos fortalezca. Señor. La radicalidad del Evangelio se pide a todos los creyentes, pero los consagrados y las consagradas siguen al Señor de manera especial, de modo profético. Pidamos al Señor que surjan jóvenes con valentía y entrega, que sean capaces de profetizar y despertar al mundo de sus sueños y ideas, del afán de poder, de la mala distribución de las riquezas. Señor, estar con Cristo, seguir a Cristo, supone compartir la vida y sus opciones, requiere la obediencia de la fe, la bienaventuranza de los pobres y la radicalidad del amor. Señor, por todas las familias, para que sepan transmitir los valores cristianos y en el corazón de ellas se recree y respete la vida. Señor, por los que sufren, fuertemente esperanzados en ti, Señor, para que perciban cuánto les damos, para que puedan encontrar a hermanos que te siguen en tu compasión y comprensión. Y te decimos, Señor, enriquece nuestras comunidades con tu amor, Señor, para que nos respetemos y apreciemos unos a otros, estemos unidos sin dudar nuestra diversidad y estemos atentos a las necesidades y expectativas de los demás y decimos, Señor. La riqueza de la práctica de los procesos evangélicos
una llamada a la vocación de la vida consagrada para que sea ejemplo de reconciliación universal en Cristo. El significado tan profundo queremos hacerlo nuestro y pedimos al Señor en este momento, por medio de María, nos conceda ser cada día consagrados, viviendo en fidelidad y entrega nuestra vocación en esta Iglesia diocesana. Del mismo modo, acabó de hacer el pan y dándote gracias que tu cuerpo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos ustedes, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos vosotros, para el perdón de tu pecado. Haced esto en conmemoración.
Este es el sacramento de nuestra fe. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todo lo que ha muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, la paz os dejo. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Señor, sea siempre con ustedes. Damos Thank you.
Cuando venga de
Que tu